bar que tu casa. Qué emoción poder estar nuevamente con ustedes, conectados con este programa, que lo único que quiere es que usted cada día tenga hábitos saludables, que usted pueda comprender, entender y aprender cada día más. Señorita, muy guapa como siempre. Qué belleza de mujer, de rubia. Manu, acá estamos pasando, bueno, antes de comenzar el programa con toda la energía. Qué rico un día más con ustedes. Ya se está terminando esta semana. Hemos aprendido mucho, Manu. Definitivamente es un programa que regala muchas herramientas para conseguir ese estilo de vida saludable que, como lo hemos mencionado muchas veces acá, no tiene que ver con una vida fit, sino como ser más conscientes de lo que comemos, del estilo de vida que llevamos y por qué no empezar a mirar y a investigar diferentes temas que muchas veces desconocemos y podemos aplicar a la vida para tener una vida más feliz. Así es, entonces vamos hoy a hablar también de plantas, cómo hacer un terrario, cómo usted en casa puede hacer esto y que sea un plan de fin de semana y ponerlo en esa mesita que usted dice, ¿cómo renuevo ese espacio? Vamos a aprender a hacerlo, vamos a aprender un poco de esas plantas que tienen que ir ahí y sus cuidados. Y vamos a hablar también de salud en todas las tallas, de qué se trata, por qué se habla últimamente de esto, porque no las personas más delgadas siempre están saludables o de pronto las que tienen, digamos que son más grandecitas, pueden ser más saludables que esas otras mujeres. Pues bueno, vamos a hablar de eso también, Manu. Y también Telemedellín se transforma internamente. Aquí en nuestro canal está un artista muy reconocido haciendo, implantando su arte en las paredes, en las columnas, pero vamos a hablar del tema que sea instagrameable. ¿Qué es esto? Es una tendencia que ahora se está dando y cómo ahora podemos ver el arte, cómo lo podemos apreciar desde allí. Entonces vamos a estar con ese artista que nos va a explicar qué es lo que está haciendo en las paredes de Telemedellín, todo esto en Mi Parque, Tu Casa. Les recuerdo de una vez la línea telefónica 268-6033 para que usted nos llame, nos pregunte, para que nos salude. Así que iniciamos de una vez Mi Parque, Tu Casa, por supuesto con la frase del día. La gratitud es el sentimiento que más humildad concentra y que más amor expande. Muy bien, así es, la gratitud, cada día de agradecerse por respirar, agradecer porque estás, tienes la oportunidad de iniciar un nuevo día, iniciar una nueva meta, un nuevo proyecto. ¿Qué quieres cambiar? Agradece también por eso, agradece por todas las personas que tienes a tu alrededor. Así que hoy debemos y los invitamos a que cada día, en cada momento puedan decir gracias y qué gratitud por. Así es, Manu, comenzamos entonces ya en materia aquí en Mi Parque, Tu Casa, porque una enamorada de las plantas. Sí, pero reenamoradísima de las plantas, le cuento. Me encanta porque inclusive llegó a nuestro set y empezó a consentir a la que siempre está aquí en nuestro set. Entonces, ella es Diana Soto, experta en plantas. Bienvenida nuevamente a Mi Parque, Tu Casa. ¿Cómo están, Luisa y Manuela? Feliz de estar acá otra vez acompañándolos y hablando del tema maravilloso que es el mundo mágico de las plantas. Me gusta mucho. Y vamos a hablar, ¿qué nos vas a enseñar el día de hoy? Pues hoy voy a hacerles un terrario en vivo. De hecho, ya traje dos para que vean diferentes estilos. Sí. Y voy a armar uno acá en vivo para que todos vean opciones y formas. Esta es a mi manera. Siempre uso cactusitos de colores para que le dé vida. Sí. Las penquitas hebras que nunca deben de faltar en un terrario. Uh-huh. Suculenticas y otro tipo de cactus. Le voy a enseñar más o menos la forma. Diana, pues estábamos viendo y cuando estábamos consultando sobre el tema, entonces pensamos que terrario simplemente o a veces es solamente cuando lo vemos en estas burbujas y no necesariamente tiene que ser así. Ah, no, a mí personalmente en las burbujas de vidrio no me gusta, te voy a decir por qué, porque no tiene respiración, entonces se ven muy lindos cuando tú lo haces al principio, pero después tienden a morirse en las planticas, entonces me gustan más en los materos donde el agua drene. Además es muy difícil limpiar esos cristales, o sea, pero ya quiero también inclusive que nos enseñes entonces a hacerlo y los cuidados que debemos tener. Bueno, vamos a empezar a armarlo y yo les voy explicando, ¿sí? Me encanta. Bueno, acá traje tres cactus, estos se llaman cactus coreanos, son en colores, dan mucha vida. Este es un matero en cerámica, ideal para dar elegancia. Uh-huh. A las plantitas para que se vean muy lindos. Primero que todo, te fijas que las plantitas estén bien arraizadas, es muy importante.
porque una matica que no esté bien arraizada, pues como el espacio es tan pequeño. Yo pensé que primero ibas a poner tierra, sí, como no, para poder como engranar. No, porque ahí tengo eso. Que medirlas primero. Listo, Manuelita, mira, perfecto. Sí. Entonces ya para le vamos... los que no sabemos mucho de plantas, ese término arraizadas es que tenga muy buenas raíces. Eso, que tenga raicita, que pueda sobrevivir bien, porque ajá, una plantica pues sin raicita, eso sí es como muy triste y tiende a morirse y es como estafar la gente. Pues estamos perfecto, hablando de algo que las personas vean que están bien teniditos, bien sostenidos. Bueno, yo tengo experiencia, ¿cierto? Entonces, pero ustedes por favor tengan cuidado, porque esto chuza, si ¿sí me hago entender? Entonces lo ideal, muchas personas, es que usen cascarita de banano. La cascarita de banano desliza la manito y no le pega el chuzo, ¿sí? Ah, perfecto. Porque mira, los chuzitos siempre ese son... buen tip que nos dio en ese momento. Sí. Entonces ahí estamos poniendo estos tres cactus. Sí, aquí es todo contrarreloj, entonces le toca a uno como la mujer biónica o yo no sé qué, como la mujer maravilla, pero bueno, ay, me imagino que ya en tu casa lo haces despacio. Bueno, entonces mira cómo quedaron alineados los listo, tres de perfecto, colores. Entonces ahí tenemos esos tres y lo hicimos con la misma tierrita y las mismas raíces. Eso, de que ellas. Tenga, hay que fijarnos que tenga muy buen drenaje, es muy importante que la tierra drene bien, que tenga piedritas, perlita, que sea una tierra bien drenada. A mí me encantan las pencas hebras. Se ven divinas. Me fascinan, le dan un toque muy, muy exótico a los terrarios. Este lo va a hacer con dos penquitas. A la que le gustan mucho las penquitas, entre dos. Bueno, ideal no tener como... Me va a tocar, traje mi manillita, pero me la voy a quitar porque me está estorbando mi manillita. Muy bien. Entonces, acá, mira... Ponemos acá que queden bien sostenidas las plantitas. Miren la tierra como tiene de buen sustrato. Sí. Mira, les enseño para que drene bien. Sí, se quita. Ideal cuando las personas usen tierrita, que la tierra esté libre de contaminaciones, por favor. Es muy importante porque les da mucho pulgón. Diana. A la tierra de capote, cuando no se le hace tratamiento, entonces tiende a darle mucho pulgón a la plantica. ¿Cómo elegir esa tierra? Hay que fijarnos que tenga cal agrícola un poquito. O si vamos a usar la tierrita de capote, preferiblemente hervir agua, echarle y dejarla dos días para que le mate todos los bichitos, los cucarroncitos, todo eso, porque ellos orinan y es lo que da el pulgón. Listo, entonces muy es muy importante tener en cuenta eso. Diana, los cuidados para esto, ya tengo mi terrario, ya lo hice, pero yo no tengo ni idea dónde ubicarlo en la casa, qué voy a hacer con él, dónde bueno, lo pongo. Ideal que tengan un ambiente de muy buena luz y aire, ¿sí? Por favor, nada de oscuridad, cero perfecto, oscuridad. O sea, es de exterior, ideal, interior, pero sí recibe muy buena luz. Buena luz y aire. Poca agua. Estas plantas son de muy poca agua. Mientras tú más le echas agua, las tiendes a podrir. Perfecto. Otra cosa, estas plantas, hablando mucho de cosas energéticas, son receptoras totalmente de energías. Te voy a explicar. ¿Sí? Nosotros somos los seres humanos... Somos personas que irradiamos muchas energías, sean buenas, sean malas. Mira que las plantas son el reflejo tuyo, ¿sí? Sí. Si tú tienes una plantica bien cuidada, ella te va a dar lo que tú le entregas. Si pones una planta en un rincón, mal tenida, mejor dicho, es como usted, si no se alimenta bien, que lo he dicho muchas veces, sí, entonces las planticas no te van a responder. Son unas cosas ahí palúdicas, todas feas. Sí. En cambio, así van a ser frondositas, todas lindas, y te van a entregar lo que tú le estás entregando a ellas. Y son receptoras de energía. De hecho, cuando hay personas enfermas, se echa de ver mucho. ¿En las plantas? En la planta. Estos cactus se vuelven agüita, porque los cactus atraen mucho lo que son radiaciones, sí, de computador, de microondas, de celulares. Ahora que estamos con esta tecnología que nos lleva por todas partes, entonces ellos son ideales para eso. Diana, entonces ahí ya tenemos el cactus, ahí ya tenemos el resto de las plantas, les estás poniendo como el resto de la tierra como para ajustar y queden todas. Sí, mira, justicas. Acá te voy a mostrar de frente más o menos cómo está quedando. Ay, no, ay, eso quedó hermoso. Sí, mira,
Yo uso muchos colores neutros en la tierra. Sí. ¿Por qué? Te voy a explicar. Porque si tú le pones colores demasiado vivos en piedras, le quitas el espectáculo a la planta. Y lo importante es que la planta real se muestre lo hermosa que es. Entonces, poner piedritas opaquitas. Muy bien. Diana, antes de seguir ahí, vamos a mostrar también los materiales en pantalla para que las personas, pues ya después de ver este gran resultado que ella nos está mostrando, entonces también decirles qué es lo que deben de tener al momento de hacer un terrario. Entonces, pueden utilizar cactus exóticos de colores, como los estábamos viendo acá en directo, suculentas, la tierra, piedras decorativas y una matera de cerámica o de barro. Y recuerden que también debe tener esos huequitos para que también filtre. Para que drene. Para que drene, exacto eso. Esos son los materiales que veíamos ahí en pantalla. Y ahí estamos viendo los cactus de colores, estamos viendo las plantitas y ahí estamos como ya en el tema decorativo, ¿cierto? Decorativo. Por eso te digo, a mí me gustan mucho las piedras, el decorado opaco, o sea, para que no le robe el espectáculo a esto, porque visualiza que si le metes un color rojo, o naranja, ya queda muy chillón. Diana, he visto también que no solamente lo decoran con piedritas, sino también con un tipo de tierra de otro color. Ah, es una piedra más, como te digo yo, como trituradita, ¿sí me entiende? Pero igual es piedrita. Ah, ok. Lo que pasa es que esta ya es una piedrita más gruesa, entonces le da como esa forma exótica, como esa forma linda. Y mira que hay muchas formas. Mira, por ejemplo, ese que tiene Manuela en la mano, tiene un caminito y en unas materitas de barro chiquiticas sembré otras minis suculentas. Y las puse ahí en el caminito para que se vieran bien. Este también es otro tipo de cactus que yo no lo conocía, que es cactus cerebro. Es un cactus cerebro, hermoso. Hermoso, ese que les estoy mostrando y acá. Y el que está peludito en este otro, mira acá otro, Manuela, que se llama cactus abuelito. Mira que parecen los abuelitos. Yo veo, se parece a mi papá que está por allá en... ¿Dónde es que está él por allá? En Arbolete. Se parece a Darío Soto, ese cactusito, vea. Don Darío. Saludos, pues, desde allá donde esté. Normalmente nos recomiendas cactus, pero inclusive en este otro que tenemos, Manu, si lo puedes mostrar, alcanzó a ver una matica diferente. ¿Este? Esa es una pictonia. Y la pictonia se usa mucho en los terrarios por el color, da mucha vida. Es hermosa. Sí, es una pictonia. Y ese es el abuelito, cactus abuelito. El cactus abuelito, sí. Vean qué bonitos. Entonces, recomendaciones, poca agua, que tenga muy buena luz y aire. Sí. Si recibe sol directo. El sol directo les gusta, pero no exagerado, porque entonces tiende mucho como a resecarlos y... Y ya el sol de ahora está demasiado fuerte, muchachas. ¿No has visto que ya ese sol ni uno ni siquiera lo resiste? Diana, sí. ¿Dónde te podemos seguir en redes sociales? ¿Dónde podemos aprender más de hacer esos terrarios? Bueno, mis redes son Diana Plantas y Suculentas en Instagram. Mi número de celular es 321-6340-465. Y en Facebook estamos como Vivero Caldas. Ahí a la hora que quieran, con el mayor de los gustos, asesoramiento, lo que necesiten. Me encanta. Saludos a mi mamá para que no se sienta ofendida. Mi mamá hermosa, preciosa, la mamá más linda del mundo, Lilian Urán Rivera. Matrona, una persona hermosa que le debo todo esto que soy. Manu, yo creo que todo ese cariño que ella expresa, todo ese amor, es el que mantiene estas plantas tan divinas. No, sabes que usted, yo ya fui, tuve la oportunidad de estar en la casa de ella que realizamos el año pasado, una nota, y es un lugar cargado de muy bonita energía y una mujer que por todo se ríe y eso es lo bonito de la vida. Entonces ahí estábamos viendo, teníamos el ejemplo del cactus que ella nos trajo el día de hoy y este otro que yo también les estaba mostrando, ¿cierto? Pero ahí vimos cómo en vivo ella nos realizó este tercer terrario en tan pocos minutos y mostrar lo bonito que queda, lo bonito que usted puede hacer en casa y ver ese resultado. Entonces, recuerden, una forma de también se puede hacer un regalo que usted puede hacer el fin de semana, para un cumpleaños, para esa persona. Todavía estamos celebrando el mes de la mujer, así que precisamente, Diana, muchas gracias. No, a ustedes por gratitud, la invitación. Gratitud por mencionarnos tanto. Vengo, mi Dios les pague. Pero te quedó divino. Me encanta. Este quedó preciosísimo. ¿Qué tal si lo rifamos?
¿Lo rifamos? Hágale, claro, ¿lo regalamos a los televidentes? Hágale, usted rífelo acá de una. Muy bien, entonces vamos a rifarlo aquí en Mi Parque Tu Casa, en vivo y en directo, 268-6033. Y la pregunta es, ¿qué pregunta hacemos? ¿Cómo se llama esto que acabó de hacer ella acá en directo? Listo, 268-6033. Diana, muchas gracias. Ay, Dios te pague. Diana, Dios les pague. Un abrazo gigante. No, a ustedes. Que un abrazo muy grande, Manu. Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos. No se despeguen de Telemedellín porque continuamos con Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. De Mi Parque, Tu Casa, y es momento de hablarte buenas noticias con Patti. Bienvenida, ¿cómo estás? Manu, muchísimas gracias por la invitación y a todos los televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, Patti, vamos a hablar de Vita Francesa. ¿Qué es Vita Francesa? ¿Para qué nos sirve? Mira, Manu, primero que todo, la Vita Francesa es uno de nuestros productos líderes de Dominos Natura, y la Vita Francesa es una vitamina que tiene alto complejo B. Hay que recordarle a todos los televidentes que la Vita Francesa no es un medicamento, sino un alimento, que es muy importante para no intoxicar nuestro organismo. Muy bien, entonces, cuando yo empiezo a tomar Vita Francesa, ¿qué empieza a pasar en mi cuerpo? Bueno, ¿no te ha pasado de pronto que a veces con tanto correcorre en el día, de pronto sentimos que tenemos déficit de atención, que se nos olvidan las cosas? Por ejemplo, el sueño, que mejor dicho, el sueño es algo que es alimentador para nuestro organismo, y que muchas veces por falta de todos esos complejos, de esas actividades ya extras, se nos va disminuyendo el sueño porque tenemos demasiadas cosas por hacer. Pero la Vita Francesa es algo que más bien nos va a ayudar a nuestro sistema inmune también, ahorita con tantos virus, con lluvias, con pandemia, a fortalecer más esa parte inmune de nuestro organismo y a dar esa vitamina, ese complejo B, a llevarlo a nuestro organismo para que nos funcione de la mejor manera correcta. ¿Y de qué forma? De una manera muy natural. Muy bien, entonces, eso es para personas adultas, adolescentes. ¿Quién puede tomar Vita Francesa? Mira, Manu, televidentes, todas las personas, desde los chiquis, desde los 5 añitos, todas las personas lo podemos consumir. Papá, mamá, tíos, abuelos, nietos, primos, toda la familia. Muy bien, ¿y cómo es el consumo? ¿Cómo me lo tomo? ¿Con qué debería? ¿Qué horas? La Vita Francesa, para nosotros los adultos, la toma son 2 diarias. O sea, estamos hablando de 1 a.m. y 1 a.n. Y para los chiquitos, desde los 5 años, 1 diaria, ojalá en la mañana. Es masticable por su presentación, sabe como a confitico, o sea, mejor dicho, es una delicia. Mientras que de pronto los fármacos, hay complejos B que son inyectados, que son recetados, pero crean mucho mal a nuestro organismo. Mientras que con la Vita Francesa, que es un consumo natural, es como si estuviéramos masticando un chicle todos los días. Es delicioso. Lo podemos también consumir con agua o simplemente masticar. Es muy fácil. Muy bien, entonces 2 pastillitas al día si estamos hablando de adultos y una sola pastilla si hablamos de los chiquitos. Entonces, bueno, entonces voy a empezar a tomar Vita Francesa. Entonces tengo que comprar mi primera caja. ¿Cuánto me vale mi primera caja? Manu, una sola caja en el mercado cuesta alrededor de los 30.000 pesos. Pero como tú sabes, todo tratamiento no es, no solamente es con la caja, que son 20 unidades, sino que Dominos Natural está trayendo a usted 5 cajas de Vita Francesa, que es un complemento para toda la familia. Estamos hablando de 100 pastillas. O sea, imagínate. Me estás diciendo que hoy lo que estamos entregando y regalando aquí en Mi Parque, Tu Casa, y estamos de alguna forma promocionando, es que nos vamos a llevar un kit completo. Es un tratamiento completo. Un tratamiento completo de esto. Entonces, repíteme, ¿cuántas pastillas me voy a llevar y cuál es el precio que me va a costar eso tan maravilloso? Mira, estamos hablando de 5 cajas de Vita Francesa, serían 100 unidades de pastillas por 59.900 pesos. Es un regalo, Manu, porque una sola caja cuesta 30.000. Muy bien. O sea, es un tratamiento completo. Y si son de las 25 primeras llamadas, ustedes llaman y el que más les guste, ya sea el bafle con Bluetooth o la diadema con Bluetooth, que ahorita por la virtualidad y todo eso, súper, o sea, los dos funcionan de maravilla. Recordémosles a todos los televidentes, al 322-7172, WhatsApp 300-448-8689,
$59,900. Es un regalo, Manu. Muy bien, entonces, yo quiero ya comprarme todo este tratamiento. Quiero tener todas estas cajitas llenas de mucha vitamina, de esta Vita Francesa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuánto me va a costar completo? Porque es que, claro, el domicilio, pues tiene que... ¿Quién lo paga? Gratis, gratis. ¿Lo pagan ustedes el domicilio? Dominos se encarga de su domicilio, en la empresa, en el trabajo, en la casa. Mejor dicho, usted no tiene que desplazarse a ningún lado. Muy bien, entonces, ¿a dónde voy a llamar para llevarme esta promoción? 322-7172, WhatsApp 300-448-8689, $59,900. Se lleva 5 cajas de Vita Francesa y elige uno de estos dos regalos. Manu, mejor dicho, es un regalo, salud y bienestar. Muy bien, entonces repitamos nuevamente las redes sociales, porque por allí también es válida la promoción. Claro que entonces, sí. Entonces, redes sociales, teléfono, ¿cuánto me vale? ¿Qué me llevo? @dominus.colombia en Instagram, en Facebook, ¿sí? $59,900, 5 cajas de Vita Francesa, uno de los dos regalos, 322-7172, WhatsApp 300-448-8689, mejor dicho, una maravilla. Muy bien, Pati, muchas gracias por estar aquí en mi parque, tu casa. A ti, Manu. Un abrazo gigante, te espero mañana. Claro que sí. Listo, nos vemos, seguimos con más aquí en mi parque, tu casa. Más de mi parque, tu casa, nosotros disfrutando de este espacio tan maravilloso que tenemos acá en el canal Parque Telemedellín con frito, Manu. ¡Qué rico! Cierto, qué está bueno. El día como gris, cambiamos, pero a mí me encantan los días grises. Cambiamos hasta la pinta, cambiamos todo, nos tomamos ese chocolatico con la mejor amiga, con la pareja, con todo. Es rico también apreciar esos días así frío. Tenemos así una llamada en este momento. Así es, Lucía Giraldo desde Manrique. Lucía, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, qué rico que nos llamas. Me encanta el programa, me encanta, todos los días no me falta el programa. Ay, qué rico, Lucía. Sí. Bueno, ¿y te quieres llevar entonces ese terrario? Ay, qué rico, estaba sí. Súper pendiente de nosotras, del programa. Lucía. Sí, señora, yo estaba pendiente de ese terrario tan hermoso. Bueno, Lucía, entonces, ¿cómo se llama lo que hicimos hoy en el tema? Me parece que ya la señorita dio la respuesta. Aquí está. ¿Cómo se llama lo que hizo nuestra invitada Diana? Terriarios. Muy bien, claro. Mario, pero con la ayuda de esa presentadora, pues, ¿qué más? ¿Cómo no se lo iba a llevar, cierto? Ay, muy bien. Que era para mí. Te lo iba a regalar, o sea, te lo regalé. Lucía, muchas gracias por participar, gracias por decirnos que estás pendiente del programa, gracias por hacer parte de esta familia. Muchas gracias a ustedes y Dios las bendiga. Amén, lo mismo para ti, muchas gracias, feliz día, que estés muy bien. Oiga, Manu, ¿no? Se lo regalé. No dimos cuenta, ni el equipo, ni todos los televidentes. Muy bien, avanzamos con más de mi parque, tu casa, porque es momento de seguir hablando de alimentos, nutrición y de las tallas. Creemos que las tallas, pues precisamente nos hablan de, es que usted está muy flaca, es que usted está subidita de peso. Entonces, entender que la talla, ¿qué tanto importa? Entonces, por eso estamos con la nutricionista Gloria Ruiz. Bienvenida a mi parque, tu casa. ¿Cómo estás? Muy bien. Gloria, vamos a hablar precisamente de eso, de cómo se puede ver que hay salud en todas las tallas, que así titulamos el tema del programa. Bueno, les cuento lo siguiente, para poder adentrarnos en este tema, uh-huh, vamos a hablar de algo muy delicado y muy triste, ¿sí? Y es como desde toda la vida prácticamente nos han inculcado que únicamente los cuerpos delgados son los valiosos, son los aceptados, son los valorados, incluso nos han inculcado y hemos visto esto en la sociedad, y es que, por ejemplo, una persona con cuerpo grande, desde este movimiento lo vamos a llamar cuerpo grande a las personas que tienen talla más mayor, o que tienen sobrepeso o que tienen obesidad, que se busca como un lenguaje más inclusivo, ¿sí? Entonces, es más fácil que le den un empleo a una persona delgada, a una persona con cuerpo grande o gorda, y digo gorda no con un sentido despectivo, sino sí, de una forma más natural. Es normal que a las personas, o es común que a las personas gordas las estigmaticen, las señalen, las rechacen, y esto es producto de algo que se llama cultura de la dieta, uh-huh, así se denomina. Okay. Entonces, esa cultura de la dieta es culpable
de cultivarnos pues como todas estas creencias negativas con respecto a las tallas y con respecto al peso. Resulta que esta cultura de la dieta dio paso a que nos volviéramos, nos tornáramos como con una fobia hacia los gordos, ¿sí? ¿Sí? Okay. Esto se llama gordofobia. Sí, es otro muy término, bien, gordofobia, ¿sí? Fobia a las personas de cuerpo grande, fobia a los gordos. Entonces, partiendo de esto, dicho esto, es que se generó el movimiento de salud en todas las tallas, como una especie de respuesta como de rebelión ante todo esto que fue afectando al ser humano en este sentido. Este movimiento se empezó como en el año 2000, esto tiene evidencia científica, tiene origen científico, y que es básicamente, es un movimiento que apoya los comportamientos de salud de forma positiva para todas las personas, independientemente de su peso, independiente del tamaño de su cuerpo, independiente de su figura. Por lo general creemos que el cambio de hábitos, las recetas saludables, todo lo saludable como que está enfocado a las personas gordas. Sí. Entonces los delgados no se tienen que cuidar. Y tengo una pregunta ahí y es, se dice, y pues de las cosas que uno le dice es que hay flacos gordos. O sea, flacos que se ven en su estructura y en su parte física flaca, pero internamente todo lo que tienen es de una persona que podría ser obesa, ¿cierto? Entonces presentan y empiezan a tener ciertas enfermedades que solamente podrían tener, y ahí los ponemos en una categoría de solamente personas que ya tienen, son de talla grande, y no es así, precisamente es una persona delgada que está presentando esto. Precisamente, entonces por esto allá voy, por eso es que el movimiento en todas las tallas busca la salud para todas las personas, más allá de su apariencia, más allá de si son delgados, flacos, gordos, como tú dices, si tienen obesidad o sobrepeso o son de cuerpos grandes. Es como un movimiento de libertad. O sea, la invitación hoy con este tema es a que las personas con cuerpos grandes se sientan como libres, se descarguen, vea que hay un movimiento que los apoya y que los invita a que se cuiden independientemente del peso. Es muy común que cuando llega una persona, un paciente a un consultorio de un médico, de un nutricionista, por lo general el médico, con verlo de cuerpo grande, ya asumió que todos sus males, es que esta señora tan gorda, por eso es que viene enferma. Entonces le recetará pues cualquier cosita para el diagnóstico que tenga, pero adicional le dice, usted tiene que bajar de peso, tiene que hacer ejercicio, vaya y haga dieta. Como pero, si el flaco no lo tuviera que hacer. Como si el flaco no lo tuviera que hacer, y como si con decirle eso la persona saliera súper feliz y motivada a hacerlo. Pues sale la persona desmotivada, chantada, soy lo peor. Entonces, con la cultura de la dieta se ha sembrado como un autorrechazo. Para entender más el movimiento de salud en todas las tallas, este promueve 5 principios. Entonces, acá vamos a ser más detallados para que todo esto quede más claro y generemos como ese descanso, esa libertad a las personas que han vivido estigmatizadas por su figura y por su peso. ¿Cuáles serían? Bueno, primer principio, la inclusión del peso, en torno al peso, es decir, vamos a aceptar a todas las personas independiente de la forma de su cuerpo, independiente del tamaño de su cuerpo, independiente de la talla. Este también es un movimiento como de justicia social que promueve que todo el mundo tenga acceso a lo de salud, tenga acceso a que sea aceptado. ¿Sí? El segundo principio, entonces hablamos de resaltar la salud, no resaltar la enfermedad. Si yo voy donde el médico y me dice lo que hablamos anteriormente, salgo desmotivado. Si por el contrario el médico me enseña, o la nutricionista me enseña cómo vivir de forma saludable, a cómo comprometerme con la salud, pues entonces esto sí me va a dar herramientas para poder evolucionar. Cuidamos lo que queremos, entonces hay que trabajar en la aceptación de la persona. Tercer principio, que sea un autocuidado y un cuidado respetuoso. Cuando aguantamos hambre, cuando hacemos dietas restrictivas, cuando nos matamos en el gimnasio, en contra de nuestra propia capacidad, estamos sufriendo. ¿Sí? Entonces, que sea con respeto. Cuarto principio, comer para el bienestar, no comer para el malestar. Entonces, acá que se propone, que se promueva una alimentación flexible, una alimentación donde la persona disfrute, donde aprenda a alimentarse conscientemente, de forma intuitiva, donde se tenga en cuenta sus señales internas, que son señales
señales de saciedad, señales de hambre y señales de placer, porque tenemos derecho a disfrutar la comida. Y el quinto principio se llama movimiento placentero. Es un hecho que tenemos que promover la actividad física, pero no como si fuera una imposición, como una obligación y algo terrible. La tarea que hay que hacer, sí, sufrida. Exacto, tenemos que ayudarle al paciente o que las mismas personas descubran qué tipos de movimientos, porque de hecho nos tenemos que mover más, pero qué me produce placer. Si inicialmente solo 10 minutos en la elíptica, hasta ahí estoy bien, pues listo, hasta ahí lo voy a hacer. Si de pronto escuchando audios motivadores o de música positiva o cosas espirituales, ahí mientras hago eso, entonces hago un movimiento, está bien. Si hago baile, está bien. Que sea lo que disfrute, sea el tiempo que sea. No. Yo siento que pues nos acabas de dar mucha información y tenemos que asimilar el tema de los 5 pilares que acabaste de mencionar, como para uno decir, bueno, venga, voy a empezar con el pilar 1, con el 2 y me voy yendo para entender que esta es mi salud y es mi responsabilidad. Pero si tuviéramos que dar un mensaje concreto, un mensaje de alarma también, porque es que venimos con el tema de esta cultura de las dietas y de la talla, entonces el que está allí está más saludable solo por su apariencia y no tenemos que encasillarlo así, sino entender que cada uno es un mundo diferente. Y ahorita lo decíamos, y los delgados también sufren mucho, mucho, porque quieren subir de peso y a veces puede costar más el subir que bajar. Entonces el tema de comprender y aceptar su cuerpo y valorarlo. Entonces, ¿cuál es ese mensaje que le podríamos dar a nuestros televidentes desde la parte profesional, desde esa parte de conciencia y humana que tenemos que hablar de la salud y la dieta como tal? Ojo, dieta no es restricción, dieta es la alimentación que nosotros tenemos, porque todo el mundo habla de dieta como algo que ya no puedo comer, no, es lo que tú estás implementando en tu vida como tu alimentación. De hecho, dieta se reconoce como algo restrictivo. La invitación es, por un lado, para los profesionales de la salud, que ojalá se enteren de este movimiento, que lo profundicen, que se vuelvan más compasivos con los pacientes y que adquieran herramientas para motivarlos a comprometerse hacia autocuidado. Y a las personas que, o los pacientes o las personas que nos están viendo, que tal vez no han tenido ese abordaje tan asertivo, que también se empapen de este tema y tengamos en cuenta que vamos a generar este modelo, vamos a promover este modelo inclusivo, donde vamos a aceptarnos, vamos a generar ese amor propio, vamos a incentivarlo y pensemos en nutrirnos hoy, como somos hoy, aceptarnos como somos hoy, porque así estamos nutriendo las personas que podemos llegar a ser después de aplicar todo este modelo. Así es, el peso por sí solo no determina mi estado de salud. Redes sociales, Gloria. Me pueden encontrar en Instagram en @GloriaRuizPsiconutrición. Y les digo pues que esta mujer en redes sociales monta una información y tantas herramientas supremamente valiosas para que usted entienda más el tema de la alimentación, de la nutrición, de cómo conectarse con esto y que esto no sea un suplicio, que muchas veces dicen no puedo con esto y no puedo con lo que me mandó la nutricionista. No, hay que entender más y eso a través de las redes sociales de esta mujer también se puede conseguir. Muchas gracias. Gracias, que estén muy bien. Un abrazo gigante. Claro, nos vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Mi Parque, Tu Casa y avanzamos con más. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y continuamos en Mi Parque, Tu Casa. Y no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que cuando encontramos muros llenos de arte, llenos de formas, pues nos inspiran para esa foto que queremos montar en nuestras redes sociales, Manu. Así es, y ahora todo. Y ahora tenemos en nuestro espacio, en este canal Parque Telemedellín, un muro que nos está inspirando todos los días. Así es, entonces por eso le damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Él es muralista, él es un artista, pero ahora se ha llamado instagrameador, ¿cierto? Él es Diego Acosta, pero su nombre artístico es Colo. Bienvenido, Colo, a Mi Parque, Tu Casa, ¿cómo estás? Manuela, muchas gracias, muy bien, muy Colo, contento de estar aquí. Llegaste pues a transformar los muros, algunas paredes de Telemedellín y estamos súper contentos de poder tener un artista de tu talla y entender que el arte también se transforma a través de todo lo que hemos venido viviendo y la tecnología nos ha permitido ya acercarnos y poder evidenciar que el arte también está en lo que nos tomamos, en esas selfies, en esas fotos que tenemos y que queremos guardar en ese recuerdo. Entonces, háblanos un poco de esa faceta que tienes ahora. Bueno, pasa que a partir de la pandemia, sí, todo el,
como bien sabes, todo el mundo cambió, cambió la televisión, cambió la educación, cambió la forma de trabajar y asimismo el arte, ¿no? Entonces, yo lo vi como una oportunidad de salir como muralista, como pintor, como creador gráfico. Sí. Y bueno, se ha creado como la nueva era del arte que está dentro de las redes sociales. Ya todos tenemos una extremidad más que es el celular y se volvió como una cuestión automática que busquemos ese espacio donde, donde capturar y donde llevar esa foto para subir, para mostrar ese referente que nos va a servir para mostrar dónde estamos, porque ahora se volvió muy importante todo este tema. Julio, empiezas, digamos que ahí en pantalla inclusive estamos viendo algunos de los murales que has plasmado pues ahí tu arte, pero ahorita con este tema del instagrameador empiezas con otras figuras. ¿Cómo es esa transformación de estos murales de pronto antes de pandemia a los que ya estás realizando y que inclusive nos dejaste aquí de regalo en Telemedellín? Bueno, yo, como te digo, mi función más que puntualizar un estilo de línea o o esa búsqueda de la identidad que tienen en la cabeza algunos artistas, sí, paso por otras cosas. Siempre me interesó un poco el hiperrealismo, luego me interesó el cómic, luego me interesó el anime y pinté un poco de todo y no me caso con ninguna línea ni con ningún estilo. ¿Sí? He tenido varias épocas, he tenido una época abstracta, una época como para cada espacio, y pienso que cada artista lo vive de una forma distinta, ¿no? No pienso que la clave sea buscar una línea que me identifique. Lo importante es no parar de trabajar y seguir haciendo lo que nos gusta. Uh-huh. La pandemia trajo un cambio en absolutamente, trajo una oportunidad. Ahora los negocios necesitan ofrecer experiencia y ofrecer ese espacio instagrameable, sí, para que sus clientes al vivir, al comprar ese servicio que nos están pues vendiendo, sí, sea una experiencia no y la podamos registrar. Exacto, ¿ves? que quede guardada. Entonces, cuando hablamos de Instagram, es una red social que es Instagram, entonces lo que queremos es que la selfie, la foto que uno se toma, que atrás ese backing que tenemos, que esa parte de atrás quede guardada, que uno pueda vivir la experiencia no solamente de ese restaurante, si estamos hablando de pronto de restaurante, pero hay muchos espacios, muchos negocios donde ahora pues lo que queremos es que quede guardada en nuestra memoria, que quede guardado también y lo podamos compartir con otros. Y hoy precisamente pues ese hombre también, lo que está haciendo ese artista en Telemedellín, es transformando los muros del canal, donde muchos lo que van a hacer es que cuando puedan visitarlo puedan tomar esa foto, puedan evidenciar lo bonito que estamos viviendo acá. Entonces pasamos de unos muros muy grises a darle ese sabor, ese toque que tiene este artista, y precisamente entonces queremos también ver esas imágenes donde nos muestra todo lo que se puede lograr y toda la tendencia que hay ahora que estás construyendo a través de tu arte. ¿Qué estás haciendo acá en Telemedellín? Bueno, aquí en Telemedellín lo que vamos a hacer es una intervención del espacio. Telemedellín dedicó un corredor, sí, de su edificio al arte. Le ha dado como diferentes secciones a diferentes artistas. Tuve el privilegio de ser uno de ellos. Y bueno, en este momento vamos a hacer un mural de Gabriel García Márquez. Sí. Lo vamos a empezar el día de hoy a las 6 de la tarde. Vamos a pintar toda la noche, más o menos hasta mañana. Es un mural experiencia. Es un mural que tiene luz en el día y
una luz en la noche que lo hace especial, tiene una técnica con aerosoles de neón, entonces va a ser una experiencia bastante interesante que espero que sé que Telemedellín la va a mostrar, va a ser una pared muy protagónica. Colo, pues. Hablando de esta técnica que vas a usar hoy a las 6 de la tarde cuando empieces con esta nueva obra, hablemos de la técnica que estamos viendo ahí en pantalla, que son formas, diferentes formas, esa blanco y negro, llama muchísimo la atención, digamos que este mural iluminó de una manera pues que a mí me encantó todo ese pasillo. Háblanos un poquito de la técnica que usaste ahí. Bueno, esta es una técnica de marcador de póster, hay muchos artistas que la utilizan, es simplemente una técnica, es como usar cierto lápiz o cierto material. Aquí lo que hicimos fue crear dentro de las columnas del corredor un espacio que se saliera, que jugara con la distancia del espectador y que fuera una pared instagrameable. Entonces ahora vas a ver que se va a parar más gente ahí y lo van a poder notar y van a llevarse esas fotos a Colo, su admiro celular. Enormemente tu trabajo, además porque estamos viendo que ese es el lienzo y no estás, o sea, uno no te ve como una muestra, como bueno, lo que planeé fue eso, sino que lo vas haciendo a pulso, lo que va saliendo de tu cabeza y lo que ya imagino que has pensado para que esto quede tan espectacular. ¿Qué pasa si uno se equivoca? Porque eso ahí el chance de borrar como que lo veo difícil. Bueno, de hecho me equivoco bastante, pero hay que simplemente mirar dónde está la equivocación y cómo la puedes llegar a dibujar para que se solucione. Entonces, claro, me equivoco todo el tiempo, siempre, pero ahí le dibujamos algo alrededor y lo fusionamos y al final le funciona el ojo, entonces salimos adelante. Me encanta. Este programa que es de vida saludable, me gustaría saber para ti, qué te da, qué te regala a ti el poder pintar y plasmar todo ese arte en los diferentes murales que haces. Pues, primeramente es un orgullo cuando la gente comparte o cuando la gente me escribe y me da como todas sus flores y su admiración, eso se siente muy chévere, es algo muy satisfactorio. Pintar es algo elemental para mí, yo tengo que hacerlo todos los días, es algo que vivo con mucha pasión y que pues en esta época, pues, y en todas siempre se ha pensado que es muy difícil. Yo tuve obviamente el conflicto también de enfrentarme a decidir ser artista cuando estudiaba otra cosa diferente, sí, cuando estaba en otro tema, pero siempre le aposté y sacrifiqué el resto de las cosas y dije, no puedo dejar de hacer esto, me encanta, aunque lo intenté, porque traté de hacerlo, pero siempre me jaló y me dijo, sí, queda acá. Colo, si en este momento estamos encontrando un arte tuyo en la calle y que voy a darles las flores y los créditos porque es todo un artista, redes sociales. Bueno, mi Instagram es @colo.k _art. Me encanta. Colo, se nos acabó el programa. Así de sencillo, con arte nos despedimos aquí en Mi Parque, Tu Casa. Recuerden que ustedes tienen una cita, gracias. Y obviamente vamos a estar muy pendientes con el resultado que vas a hacer aquí en el canal. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes, televidentes, por participar y estar pendientes de Mi Parque, Tu Casa. Mañana nos vemos a las 9:35 de la mañana. Gracias por conectarse. Chao, chao. Chao.